Estimados amigos y amigas, espero se encuentren bien. La Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, así como la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural y la Academia Hidalguense de la Historia, les dan la más cordial bienvenida a esta segunda entrega del Congreso Agrícola de 1905. Bienvenidos. Continuaremos hablando de la campaña contra el alcoholismo emprendida por el Segundo Congreso Agrícola de Tulancingo. Se consideraron varios casos en los que la ley castiga los delitos originados por la embriaguez. Se pronuncian en contra de la atenuación de responsabilidad en caso de cometer un delito el inculpado estando ebrio. Llegan a extremos sin sentido, como la propuesta de adición y reforma al Código Penal del Estado de Hidalgo en su artículo 874, detallando las infracciones a sancionar. Cito: al que en estado de embriaguez completa o incompleta se presente en un lugar público, haya o no testigos, o en un lugar en que pueda verlo el público, se le castigará con 1 mes de arresto. Hasta aquí la cita. Pero pregunto, si no hay testigos, ¿cómo pueden probar el delito? Sin embargo, no podemos más que suscribir las siguientes palabras. Cito: los comerciantes están en su derecho para vender bebidas, pero sin perjuicio de tercero y sin violación de la ley. Sus derechos terminan donde nacen los de los demás, y sobre sus derechos se encuentran otros más sagrados aún, los de la sociedad. Finalmente, el desconocimiento de la ebriedad como carácter de circunstancia atenuante o exculpante no fue aceptado. Las causas de los delitos se buscan desde el seno materno. Cito: las madres enseñan a los niños a hurtar y los forzan a llevar algo a la casa, bien o mal habido. Hasta aquí la cita. Y también comentaban al respecto que era necesario, cito, tener niños sanos, robustos, inteligentes, hábiles y dóciles para el trabajo y verdadero progreso. Trabajo menor, quiero decir el de trabajadores sanos, robustos, sobrios, activos, inteligentes, adictos a su amo y empeñosos en cuidar los intereses de él. Hasta aquí esta cita. El paternalismo está siempre presente. Cito: no culpemos al peón. Él va por el camino que se le indica. Culpémonos a nosotros mismos, porque no ponemos los medios de modificarlo. La dirección está en el propietario. Este es, pues, el único responsable. La cadena de mando también estaba comprometida en aumentar la producción del peón. Agustín de Sentis reflexionaba al respecto. Cito: vemos que nuestros labriegos están de la mañana a la noche vigilados y mandados por un superior inmediato, a quien forzosamente tienen de modelo, sin que ambos se den cuenta de ello. Lo hemos visto multitud de veces y lo vemos diariamente. 39 años de observación me han enseñado, para poder asegurar, sin temor de equivocarme, que se puede asentar como verdad adquirida que si el ayudante, mayordomo o capataz es perezoso, toda una cuadrilla adolece de este mal. Si es borracho,
Si es mal hablado e inmoral, toda la cuadrilla lo es, con pocas excepciones. También había que corregir los abusos de los mandos superiores en contra de los labriegos. Cito: todo poder que se ejerce tiránicamente engendra la rebelión y predispone al odio y a la venganza. La consigna del obispo Mora, háganse amar los patrones, podría llevarse a cabo con el fomento del arraigo al terruño y el afecto al patrón. Esto decía el Congreso. El problema es que, naturalmente, no se perseguía una verdadera igualdad, sino una permanencia del status quo con una gran desigualdad de clases. Respetar esa diferencia y resignarse a la condición humilde eran las características deseadas para la clase trabajadora. Hay un título imprescindible para el tema del alcoholismo y sus estigmas sociales, referido básicamente a la bebida del pulque, como antecedente de la discusión del Segundo Congreso Agrícola de 1905. Se trata de este libro de Sonia Corcuera de Mancera. Ahora hablaremos de los temas de higiene y saneamiento tocados en el Segundo Congreso Agrícola. El estudio sobre la mortalidad infantil arrojó las siguientes causas del problema: embriaguez de los progenitores, las, entre comillas, uniones ilegítimas o la rudeza e ignorancia de los trabajadores, según los miembros del Congreso Agrícola. Se proponía la impartición de conferencias periódicas y regulares otorgadas por los maestros de escuela a todos los mayores de 12 años, sobre todo a las mujeres, para exponer los cuidados infantiles básicos y combatir el alcoholismo. Podría redactarse una cartilla de salubridad como guía para el estudio. Se pasa posteriormente a revisar las condiciones de las casillas de habitación de los peones. Se sugiere que entre el sol en sus interiores, tomando en cuenta el adagio de que, cito, a donde no penetra el sol, entra el médico. Igualmente, son indispensables una adecuada ventilación, el desagüe y saneamiento de las haciendas, proponiendo las fosas sépticas, el aprovisionamiento de agua potable a través de filtros de arena o la perforación de pozos artesianos. Para la profilaxis de enfermedades contagiosas, se precisaba el aislamiento de los enfermos y la desinfección de espacios, ropas y objetos. Cada hacienda debería edificar una pieza o pabellón para aislamiento de enfermos contagiosos. También se hacía imperioso la administración de vacunas al menos 2 veces al año en cada una de las haciendas. Incluso se convocó a un concurso donde se premiarían a las fincas rurales que tuvieran, cito, las habitaciones más higiénicas para su servidumbre. Con respecto a la carestía de aguas, se indicaba, cito, hasta el ser humano padecía, pues mientras la mujer con el cantarillo a la espalda, al hombro la madeja de algodón textil y en la mano, sin descanso, la hiladora rueca, corría legua tras legua para llenar con agua a veces maloliente y siempre sucia la humilde cantarilla. El hombre ora regaba con sudor en ruda labor,
a la infecunda tierra, ora tenía que abandonar tierra y familia para ir a pedir a las minas el sustento que le había negado la tierra, no obstante su trabajo. Palabras terribles que señalaban la condición misérrima del género femenino en las haciendas. Cito: "La mujer de ese cubículo que no hogar no es la dulce compañera de su vida, sino el instrumento pasajero de un placer brutal, la bestia de carga, la infeliz esclava, torturada por el hambre y asendereada de continuo por la sevicia salvaje de su verdugo". Los congresistas plantearon unos paliativos muy interesantes. Cito: "Hagámosle concesiones a que no están acostumbrados. Concédasele un cerdo, unas cuantas gallinas y un pedazo de tierra alrededor de su casa, donde formen el huerto. Siembren en él sus nopales, sus arbolitos, su gordo lobo y plantas medicinales, sus dos o tres matas de chayote. Hágaseles comprender los beneficios de estas plantas y grandes productos, como lo estudiaron los sabios mexicanos". Don Alfonso Herrera y don Leopoldo Río de la Loza: "Concédaseles además su pejar en el que siembren sus semillas, présteseles la yunta para trabajar su huerto y pejar, déseles tarima para cama, una funda de yute para colchón, que se les hará rellenar con hojas secas de maíz, impónganseles necesidades que nada cuestan con cubrir, blanquéeseles de vez en cuando las casillas, e incúlquenseles hábitos de limpieza, dándoles continuamente reglas para que observen vida higiénica, y sobre todo, hágaseles notar muy a menudo lo que se ejecuta bien por las familias modelo. Más vale una onza de ejemplo que un quintal de consejos. Y destiérrese por completo entre todo agricultor mexicano esa falsa idea que predomina desde antaño, que dice: al peón es necesario tratarlo como a los perros, a palos. No, ya hemos visto que el maltrato, los azotes, nada han logrado en los tiempos pasados. Arraigar a las familias por el afecto al patrón y al terruño implicaba una mayor inteligencia en la conducción de una hacienda. Demandar disciplina, pero con el ejemplo. Cito: "Cuando el jefe no puede dar el ejemplo, nada puede exigir, y si lo exige, será en vano". Es grande la importancia de escoger a modelos de moralidad en las fincas, así como el que, cito, "se destierre por completo el falso pensamiento de la tolerancia en cuanto a la inmoralidad y el de, si me sirve bien en el trabajo, ¿qué necesidad tengo de mezclarme en su vida privada y de exigirles buena moralidad?". Asimismo, se recomienda que los peones y sus familias anden regularmente vestidos, aunque sea con algún sacrificio del patrón. Hasta acá la cita. Ahora veremos algunas apreciaciones sobre la vida cotidiana. En el Congreso Agrícola de 1905 se establecen conclusiones sorprendentes, como los señalamientos negativos contra el concubinato. Cito: "Es un hecho demostrado por la estadística y por la experiencia que el concubinato da mayor tanto por ciento de mortalidad infantil que el matrimonio. Basta observar en apoyo de esta conclusión que de un origen dañado no pueden producirse frutos sanos y robustos, y perecerán más fácilmente, o en términos concretos, que habrá mayor mortalidad entre los hijos ilegítimos". Hasta acá
esta cita. Se señala que en las uniones, entre comillas, ilegítimas, muchas veces pasajeras, los hijos se consideran un estorbo, por lo que son abandonados y no se les proporcionan los cuidados que necesitan. Con objeto de acabar estas relaciones, se propuso la instrucción religiosa en todas las fincas o rancherías y misiones periódicas, legitimar las uniones de amancebados con el matrimonio canónico, procurando que los peones hagan ahorros y facilitando los recursos necesarios para contraer matrimonio, así como que procuren registrar el mismo en el juzgado del Estado civil. Así se procuraría la constitución de familias estables. Otras acotaciones relevantes fueron las siguientes. Deberá establecerse una escuela para niños de 7 hasta 12 años, cito, con sus debidas separaciones, en las fincas agrícolas donde haya de 3 familias en adelante. Eso sí, los padres de los alumnos deberán cubrir una cuota de 12 centavos semanales para el sostenimiento de la escuela. Lo anterior aplicaría a los peones que ganaran un jornal de 43 o más centavos. La causa del cobro se basa en la idea de, cito, que todo aquello que cuesta algún trabajo o sacrificio se ama, y lo que nada cuesta se aprecia menos o no se aprecia. Una causa de la no asistencia de los niños de las haciendas a la escuela es que esta nada cuesta a los padres. Hasta acá la cita. Por otro lado, se daba la noticia que en Ixmiquilpan se fundó una escuela regional agrícola siguiendo las recomendaciones extendidas en el primer congreso. En un terreno de 2 hectáreas, los jóvenes se adiestraban en el manejo de diversas máquinas, en obras de irrigación y otros estudios como las propiedades de terrenos, semillas, cereales, árboles frutales, construcción de establos, invernaderos, viveros, etc. Y se enseñan materias básicas. La propuesta concreta se refería a una red de escuelas con un programa educativo de 2 años. Otra propuesta fue imprimir hojas didácticas sobre temas de higiene, de moral o de cultivos. Para el trabajo de las haciendas, no deberían recibirse a niños menores de 12 años que no sepan leer y escribir, salvo en casos de extrema necesidad. También se hablaba de la necesidad de educar a las hijas de los peones, cito, primero en la escuela y luego procurando hacerlas hábiles en el buen desempeño de los quehaceres domésticos. Se estableció además un concurso para premiar los mejores medios de educación de las niñas. Todos los congresistas se comprometen a observar el descanso de los domingos y fiestas de guardar. Cito, el trabajo que quebranta el descanso de los días festivos es causa de miseria física y moral. Es indispensable la observancia de los días festivos por parte de los trabajadores del campo, puesto que la expansión del alma que les proporciona, vigorizándolos y moralizándolos, los pone en aptitud de emprender mayor rendimiento de trabajo. Los medios prácticos para lograrlo eran la instrucción religiosa, el ejemplo y las misiones religiosas. La primera se encomendaba a las madres, esposas, hijas o hermanas de los hacendados, apelando a su caridad. La práctica de la religión de los amos repercutiría favorablemente en la peonada. Los patrones deberán ahuyentar a los vendedores de aguardiente que canjean la bebida por maíz, cambio desfavorable a todas luces
al trabajador. Proporcionar a los trabajadores del campo formas de explotación agrícolas para su provecho. Es necesario alimentar bien al peón para aumentar su producción. Concluimos así la segunda parte de este análisis del segundo Congreso Agrícola de Tulancingo en 1905. Espero nos acompañen para la siguiente entrega. Muchas gracias.